Para la Diada de San Jordi, a mí me gustaría recomendaros una novela de la escritora Virginia Woolf, Flash, biografía de un perro. A través de la historia de Flash, el perro de la poetisa Elizabeth Barrett, Virginia nos explica parte de la biografía de esta autora, que fue una activista en contra de la esclavitud. Yo recomiendo uno de mis libros favoritos, que es Incierta Gloria, de Joan Sales. Es un clásico de la literatura catalana que va de traición, de amistad y de amor en la Guerra Civil Española. Recomendaros para Ola de San Jordi que os leáis una serie de libros que a mí me han gustado especialmente. Es una serie policíaca, se llama Serie Bergman, es por unos autores de Suecia, Host and Rosenberg, que están muy bien. Recomiendo el libro Patria, de Fernando Aramburu, porque refleja muy bien la división de la sociedad vasca durante la época del conflicto de ETA y cómo familias, amigos, etcétera, tuvieron grandes desencuentros y una pérdida completa de relación debido a las diferencias en la ideología y el silencio y la soledad de las víctimas de ETA durante toda esa época. Yo recomiendo el libro de Sirens, de Elena Valentí. Es un libro de ciencia ficción en el cual nos encontramos nuestro propio mundo, la Tierra, y a través de unos portales accedemos a nuevos mundos. Yo recomiendo un libro de la Inma Monsó que se llama Germanas o Hermanas y que es muy divertido porque, bueno, es como una especie de comida de Navidad que reúne a toda la familia y todo lo que nos pasa habitualmente la gente en las comidas de Navidad. Pues un libro que yo recomiendo es Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Es un libro que trata de la vida de una chica de calle que es más poderosa de lo que se cree. Es un libro que mezcla bastante fantasía con una realidad más palpable, es algo más como que todo tiene sus consecuencias, tanto en lo bueno y en lo malo. Recomiendo un libro muy emocional y muy bonito de Ismael López que se llama Animales como tú y trata desde que empezó su vida como activista todo el recorrido hasta que fundó la granja que es el Santuario Gaia, donde recuperan animales maltratados desde que nacen en granjas, animales maltratados y explotados para que terminen su vida dignamente. Es un ensayo que ha escrito un amigo mío que se llama Raimon Quintana, el autor, y se llama L'Estranger. Está en catalán, tiene el mismo nombre que el libro de Camus, pero no se parece en nada. En cualquier caso, es un libro muy ameno y muy divertido. Yo, para la gente que le gusta el romanticismo, recomiendo Lucía Echevarría, que es una escritora, Yo no sufro por amor. Y bueno, es un clásico romanticón, pero bueno, que está bien.